Bueno, hola a todo el mundo. Hoy les traigo la Yamaha R15 modelo 2019. Esta es la versión nueva, la 3.0. La recalco acá. Esta viene a competir directamente con la YZXR. Pero bueno, vamos a hablar de sus especificaciones técnicas. La moto cuenta con un motor de tamaño de 155 centímetros cúbicos con una potencia de 19,3 caballos de fuerza a 10.000 revoluciones y un torque newton metro máximo de 14,7 a 8.500 revoluciones. Mire que tienen estos agregados de fibra de carbono que me parecen interesantes. La moto viene con freno trasero Nissin. Podemos ver. El tallaje de su llanta es de 140-70 rim 17. Consigue manejando las llantas MFR, un amortiguador monoshock. En la parte delantera sí manejamos un freno de disco marca Vibre de doble pistón. Y el tallaje de su llanta delantera es de 180 rim 17. Mire que estas aletas como que por aquí le ingresa el viento. Estas tapas, todo esto renovado, el diseño cambió un 70-80%. Mire esta parte de acá, que le simulará como si fuera una entrada de viento, pero como que no, es, no tiene nada ahí. Las farolas son totalmente el LED. Mira, aquí en el fondo podemos ver su radiador. Recordar que la moto es refrigerada por líquido. Y la moto cuenta con un chasis DeltaBot. La moto cuenta con una capacidad de 12 litros en el tanque. Bueno, recordar que también la moto cuenta con válvulas variables, que lo que hace es que trabaje tanto en revoluciones bajas y altas diferentes. Eso es un agregado nuevo de su full injection. Y de aquí también cambia estéticamente bastante la moto. Estas son las nuevas pegantinas para que las detallen bien. La moto cuenta con un peso de tan solo de 137 kilogramos, liviana la moto, obviamente por su estilo deportivo. Entonces ahorita vamos a pasar a ver sus instrumentos. Miren, luces altas y luces de reas, igual que la FZ25, direccionales, el claxon, switch de run encendido. Y el tablero ya lo cambiaron así totalmente digital. Antes tenía el contador de revoluciones análogas, pero no, ahorita ya lo pusieron todo digital. Miren, estos son los espejos. También cambiaron al anterior para que los vayan detallando de cómo son. Bueno, eso sería todo. Si desean adquirir la moto, les dejaré todos los datos de contacto para que puedan comprarla. Gracias. Recuerden suscribirse.